Nota de prensa, Ministerio del Poder Ciudadano para la Salud. Situación del coronavirus al 6 de abril 2021. Informe semanal. Durante la presente semana, que comprende del 30 de marzo al 6 de abril 2021, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 50 nicaragüenses con COVID-19 confirmados. De la misma forma, 35 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el periodo establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 5.366 personas. Continuamos trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses. Las personas que han estado en seguimiento responsable y cuidadoso por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana hubo un fallecido atribuible a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas. Hasta la fecha hemos logrado la recuperación de 5.137 nicaragüenses. Seguimos trabajando en la prevención y atención de las personas en el nombre de Dios. En Crónica, TN8, Abril Dalessi Quintanilla.